Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora... Vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El predicador, reverendo Yeroclea. Antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Magnin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin Cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el Reverendo Jeroclí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón. Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente. Que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy les compartiré la palabra que el Señor le envía a dos de las siete iglesias a las que solo les dio palabras de reproche sin ningún tipo de elogio ni reconocimiento, que son la iglesia de Sardis, y la de la Odisea. El Señor amonesta a la iglesia de Sardis de manera bastante severa y dura. Le dice en la parte final de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 lo siguiente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto significa que la iglesia aparentaba estar viva, pero en realidad estaba muerta. En otras palabras, proclamaban que creían en Dios y en el Señor y que eran salvos. Sin embargo, desde la perspectiva del Señor, estaban lejos de la salvación. Hermanos, es tal como se menciona en Mateo capítulo 7, versículo 21, que cita. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien, hermano. Repito, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, no todo el que dice que cree en el Señor entrará en el cielo. La pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces? La respuesta la encontramos en la parte final del mismo verso, que declara, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esto es el que hace la voluntad de Dios. Digamos que alguien piensa que ha consagrado su vida al reino de Dios y su justicia, pero en el día del juicio final, Dios le dice lo que menciona Mateo capítulo 7 versículo 23 que cita, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se imaginan qué tragedia? Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que después de escuchar lo que el Señor le dice a la iglesia en sardis, todos puedan examinar su vida pasada, evaluar su nivel de fe, despojarse de esa fe que parece viva, pero que en realidad está muerta, y llegar así a tener fe espiritual. Es decir, una fe con obras, una fe viva y verdadera. En la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, puede hallar este pasaje que dice, estas señales seguirán a los que creen. Si tiene fe espiritual, esas señales lo acompañarán. Como tiene ese nivel de fe, sanará por fe de cualquier enfermedad. Pondrá sus manos sobre los enfermos y ellos también sanarán. La carta a los hebreos Igualmente nos habla de un corazón sincero y una plena certidumbre de fe. Usted debe tener esta plena certidumbre de fe. A fin de lograrlo, deberá hacer lo que Santiago capítulo 1, versículo 21 indica y cita la escritura, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es mi deseo que puedan recibir estos mensajes con humildad para que así su fe y su vida prosperen. Estimado público, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 se describe al Señor como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Esta referencia a los siete espíritus es algo de suma importancia en su vida cristiana. Por ello, en la próxima prédica me referiré a ellos en forma detallada. Ya he compartido acerca de estos siete espíritus en diversas oportunidades. No obstante, lo haré una vez más para que Así puedan examinar su nivel de fe y recibir las peticiones de su corazón. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando somos salvos, Dios se convierte en nuestro Padre. Y así como los padres terrenales quieren, por amor a sus hijos, satisfacer sus deseos, así también nuestro Padre Celestial está ansioso por suplir, por amor, cualquier deseo de sus amados hijos. Aún más, Dios es todopoderoso, es decir, puede hacer cualquier cosa que sus hijos le pidan de acuerdo a su voluntad. Sus padres biológicos no pueden satisfacer todas sus necesidades, incluso si así lo quisieran, pero como nuestro Dios y Padre es todopoderoso, podrá conceder todas las peticiones de sus hijos. No importa la enfermedad o dolencia que padezca, por más grave que esa pueda ser, Dios lo podrá sanar. No importa la situación de escasez o necesidad financiera por la que esté atravesando, Dios lo podrá sacar de esa circunstancia apremiante. Dios puede resolver cualquier dificultad con su poder omnipotente aun cuando para el hombre le resulte imposible hacerlo. Ahora bien, cree usted que para lograr esto todo lo que tiene que hacer es venir ante Dios y orar diciendo: Dios, creo en ti, te amo, por favor, dame una salida a mi problema. A pesar que Dios es un Dios lleno de amor y está dispuesto a responder al clamor de sus hijos, él no responde incondicionalmente a las oraciones de todos. Y es porque Dios no solo es un Dios de amor, sino también, al mismo tiempo, es un Dios de justicia. Siempre contesta las oraciones de sus hijos estrictamente de acuerdo a su justicia. ¿Qué pasaría, le pregunto, si todos recibieran respuesta a sus oraciones? ¿Acaso el mundo no se volvería un completo caos? Si las oraciones de un corazón codicioso, malo y egoísta y las de aquellos que aún no están listos para ser bendecidos fueran también respondidas, eso definitivamente no les haría ningún bien. Por ello, cuando Dios bendice, lo hace de acuerdo a la ley de justicia. Es decir, para que su petición sea respondida, deberá entender esta ley de justicia. Los siete espíritus que se mencionan en la escritura de hoy operan dentro de esta ley de justicia. Por eso, dentro del marco de esta ley, deberá saber lo que debe hacer para ser bendecido. Tal vez se pregunte, ¿cuáles son estos siete espíritus? Los siete espíritus representan el corazón de Dios que es Espíritu mismo, para que Dios le responda, deberá entender su corazón. Incluso en este mundo, cuando los niños quieren obtener algo de sus padres, primero tienen que conocer su corazón. Si piden de acuerdo al corazón de sus padres, entonces será más fácil conseguir lo que quieren. Lo mismo se aplica cuando se trata de Dios. Si entiende bien el corazón de Dios y pide de acuerdo a su corazón y su voluntad, el Dios de justicia le concederá lo que solicite. Ahora bien, ¿cómo puede entender el corazón de Dios? Lo puede hacer a través de los 66 libros de la Biblia. Repito, lo puede hacer directamente por los 66 libros de la Biblia. El corazón de Dios está en la Biblia. Las escrituras contienen información detallada que le indica cómo agradar a Dios y la forma como Dios puede responder a sus peticiones. Y son precisamente los siete espíritus que muestran el corazón de Dios y las condiciones para obtener respuesta a sus oraciones. aquí el número 7 no quiere decir que los espíritus de dios sean siete en número espiritualmente el número 7 significa perfección tal como señala la primera parte de juan capítulo 4 versículo 24 que dice dios es espíritu dios es en sí mismo espíritu puro la razón por la que el corazón de dios hace referencia a a estos siete espíritus es porque el espíritu de Dios es perfecto y completo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 menciona, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Preste atención, hermano, repito la cita, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como Inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dios, quien es Espíritu perfecto y completo, siempre observa y examina a todo ser humano en toda la tierra. En ese momento, Dios envía a los siete espíritus que representan su corazón. Los siete espíritus ven el corazón y el comportamiento de cada uno. Y de acuerdo a la ley de justicia, Dios bendice a los que tienen un corazón conforme al suyo. Para que sea más fácil de entender, puede imaginar que los siete espíritus son como una balanza en la que Dios pesa cada atributo que se va a medir para así responder las oraciones de cada uno. Por ejemplo, al comprar ciertos artículos, usted los pesa en una balanza y luego paga el precio correspondiente de acuerdo a ese peso. Del mismo modo, si desea que su oración sea respondida, deberá cumplir con ciertas condiciones de acuerdo a la medida de los siete espíritus. La pregunta es, ¿qué aspectos evalúan? los siete espíritus que determinan si se responde o no a sus oraciones. Los siete espíritus miden con precisión y sin ningún error todo su corazón, toda su mente y su comportamiento. Y los podemos clasificar en siete áreas. En primer lugar, tenemos la fe. La Biblia claramente dice en la parte final de Mateo, Capítulo 9, versículo 29, que todo se hará conforme a su fe. Le pregunto, ¿acaso recibe respuesta a su oración cuando confiesa que cree? Les cuento algo. Una hermana se me acercó y me dijo que su oración no había sido respondida. Me contó que había orado por su hermana y por otros familiares, pero que aún no había recibido respuesta a su petición. Así que... Le pregunté si ellos venían a esta iglesia o si iban a otra iglesia cristiana. ¿Saben lo que me contestó? Que no iban a ninguna iglesia. Y aún así me pidió que orara por ellos a pesar que no asistían a ninguna iglesia, ni creían en Dios ni en el Señor. Hermanos, su oración será respondida según su fe. Dios obra de acuerdo a su fe. Si no cree pero me pide que ore por usted. Me pregunto, ¿cómo se imagina que esa oración puede obrar? ¿Acaso basta con pedirme que ore por usted? Siempre les he dicho que Dios solo obra si usted muestra fe. Sin embargo, hay muchos que no lo hacen. Ahora bien, le pregunto, ¿Dios responde a sus oraciones conforme a su fe? Si confiesa que cree y ora porque tiene verdadera fe espiritual con la que realmente cree en su corazón, entonces todo lo que le pida a Dios se lo concederá. No obstante, si no hay respuesta a pesar que usted dice que cree, pero lo hace a su manera o según su propio criterio, entonces eso demostrará que no tiene fe espiritual. Si hubiera sido una confesión de fe espiritual, pregúntese, ¿Por qué su oración no ha sido contestada? En otras palabras, ¿el nivel de su fe sigue siendo carnal o solo de conocimiento? Dios no considera su fe como verdadera si solo es de conocimiento o únicamente de labios, es decir, sin hechos. La pregunta es, ¿cuál es la fe espiritual? Es la fe por la que puede creer de corazón sin dudar aun cuando no pueda ver lo que está pidiendo, ni que eso esté de acuerdo con su pensamiento o conocimiento. Es la fe para creer que algo puede ser creado de la nada. Pero no cualquiera puede tener esta clase de fe tan solo deseándola. La fe espiritual viene de Dios. Es la fe que Dios da en la misma medida en la que uno se despoje de la maldad que hay en su corazón, en su proceso de santificación, aquí debo señalar algo. En las reuniones de oración de Daniel, cuando ora y confiesa que ya ha recibido respuesta a su petición, esa no es necesariamente una confesión de fe espiritual. Debe desechar toda forma de maldad de su corazón y circuncidarlo mientras ora y Dios le dará esa fe por la que realmente puede creer de corazón. Y así, al orar, hará una verdadera confesión de fe. Y Dios le responderá, hermanos, como en esta iglesia ven maravillas, prodigios y señales, llegará a tener verdadera fe. Y así, al enfrentar cualquier problema, creerá que se resolverá por fe. Ahora bien, imaginemos que enfrente un problema. ¿Hay alguien aquí que pueda? mostrar la fe suficiente para resolverlo, se encuentra delicado de salud, puede ir al hospital y ahí lo pueden operar y curar, pero el Todopoderoso Dios es su Padre Celestial. Le pregunto, ¿podría poner su vida en manos de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Les cuento algo, recientemente se me ocurrió visitar un hospital, no piensen que hago esto con frecuencia. No tengo tiempo suficiente. Para ello, hay líderes que pueden ir y orar con el pañuelo sobre el cual he orado. Y cuando lo hacen, la gran mayoría sana de sus enfermedades y salen del hospital. Les digo por qué no tengo tiempo suficiente. Por ejemplo, un domingo cualquiera a las seis de la mañana, llegan a mi casa hermanos de la iglesia para saludarme y para que ore por ellos. Luego, a las ocho y media llego a mi oficina en la iglesia y por dos horas y media aproximadamente saludo y oro por los hermanos que ya me están esperando afuera de la iglesia. Lo mismo sucede los días viernes. Tengo poco tiempo para comer. No tomo desayuno y apenas almuerzo. Aun cuando todo esto lo hago con agrado, me gustaría todavía contar con más tiempo para compartirlo con los hermanos de la iglesia. Siempre doy gracias a Dios por todo. Hoy, por ejemplo, estaba un poco ronco debido a que había orado por los hermanos durante varias horas y el Señor, de manera sobrenatural, hizo que hoy precisamente no vinieran muchos hermanos a verme. Por lo general, los viernes antes de empezar la vigilia, oro al menos cuatro horas por los hermanos que me esperan fuera de la iglesia. Pero hoy, repito, Dios hizo que no vinieran muchos de ellos. Me preocupaba un poco mi voz, pero Dios solucionó todo. Hermanos, si supieran, yo oro por los hermanos que van a mi residencia, luego por los que me detienen en el camino a la iglesia y finalmente por los que me esperan fuera de la iglesia. No me malinterpreten, jamás me quejo de ello. Lo que quiero darles a entender es que no dispongo de tiempo libre. Cuando voy a algún lugar, cientos y miles de personas me piden que ore por ellos. Por eso no me es fácil visitar cualquier lugar. Como les decía, fui al hospital porque se trataba del presidente del grupo o de la misión de varones de la iglesia. Estaba inconsciente en un hospital. Y no podía ni hablar. El pastor de la zona ya había estado allí y había orado por él, pero el hermano no se había recuperado. Su esposa no me pidió que fuera a verlo. Sin embargo, me solicitó que orara sobre la fotografía de su esposo. Se veía muy triste. Entonces decidí ir a verlo al hospital debido a que ha sido un fiel siervo en esta iglesia. Después que finalicé mi agenda del día domingo, alrededor de las 10 de la noche, fui al hospital. El hermano estaba en la unidad de cuidados intensivos, pero se me permitió entrar porque yo soy su pastor. Estaba inconsciente y sus ojos estaban cerrados. Ni siquiera podía hablar. Entonces, oré por él y volví a casa. Luego... Me dijeron que al día siguiente recuperó la conciencia y empezó a hablar. Su esposa me había dicho que casi el 40% de las células de su cerebro estaban muertas y que era imposible revivirlas. En el hospital le dijeron a la familia que prepararan el funeral. Como les dije, oré por él y recuperó el sentido. Comenzó a hablar y reconoció a los que lo rodeaban. Me dijeron que iba a salir de la sala de cuidados intensivos la próxima semana. En el hospital estaban sorprendidos por su recuperación. Repito, casi el 40% de las células de su cerebro estaban muertas. Era imposible que viviera. Por eso le dijeron a su familia que prepararan su funeral. Pero en menos de una semana... Se recuperó y lo trasladaron a una habitación. Me han dicho que dentro de poco saldrá de esa clínica. Este hermano es líder en la iglesia y su familia ha sido fiel en su servicio. Por ello, el Espíritu Santo me tocó y fui a visitarlo al hospital. Volviendo al mensaje, la fe espiritual debe ir indefectiblemente acompañada de obras. Es decir, de acciones. En otras palabras, es un estilo de vida. Esto es obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Santiago, capítulo 2, versículo 22, señala al respecto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y Santiago capítulo 2, versículo 26, añade, Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, hermano, cuando el espíritu sale del cuerpo, lo que queda es un cadáver. Prosigue el pasaje. Así también la fe sin obras está muerta. Reitero, la fe sin obras está muerta. No sirve si no vive por la palabra de Dios, es que tiene una fe muerta. Es decir, solo de conocimiento, y a eso lo llamamos fe racional. Tener fe espiritual, creer con todo el corazón, es lo que declara Romanos capítulo 10, versículo 10, que dice: Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con el corazón, sus hechos lo demostrarán y vivirá en la luz. Por eso tiene que despojarse de toda forma de maldad. La vida cristiana consiste en desechar toda especie de mal, toda forma de mentira y alcanzar la santidad. Y así cultivar un corazón de amor, de bondad y gentileza y llegar al nivel del espíritu y recuperar la imagen perdida de Dios. Esta es la vida cristiana. Repito, ¿no ve que la fe actúa juntamente con sus obras? En otras palabras, la fe debe demostrarse con hechos. La fe sin obras está muerta. Por eso la fe se perfecciona por las obras. Una pregunta, ¿usted vive esta clase de vida cristiana de fe? Si es así, sus peticiones serán respondidas. La palabra de Dios dice que debe dejar todo pecado y eso es lo que debe de hacer. Si la palabra le dice que no debe hacer algo, pues no lo haga, porque de lo contrario irá al infierno. Si no lo hace es porque tiene fe. Me pregunto, ¿quién sería tan iluso y tonto para hacer algo que lo va a llevar a la condenación eterna? Esto es, al infierno. Si usted tiene fe, jamás hará algo así. La Biblia claramente dice que aquellos que hacen las obras de la carne no serán salvos. Por ejemplo, el suicidio significa ir al infierno. El alma del suicida vagará y al final será juzgada. Algunos dicen que creen y que sirven al reino de Dios y luego se suicidan. Me pregunto, ¿es eso tener fe acaso? Desde luego que no. Como les decía, la fe actúa juntamente con las obras. Si vive para dar gloria a Dios, entonces vivirá en la luz y no pecará. Permítanme darles un ejemplo con el agua. Aquí tenemos el agua dulce de Muán. Al beber esta agua, su sed se calmará y se sentirá renovado. Ahora bien, si usted cree esto, cuando tenga sed, ¿Qué debería hacer? Como usted cree eso, simplemente beberá el agua. Si lo cree, lo hará. Estoy siendo claro. Los hechos o la acción demostrarán que usted cree. Díganme amén si me están entendiendo. Ahora bien, cuando usted tome el agua, eso funcionará de acuerdo a su fe. Del mismo modo, la fe se perfecciona a través de las obras. Es decir, por medio de sus acciones, y el resultado de ello es una fe perfecta. Si realmente cree en Dios, nunca pecará. Escuche bien esto, si cree en Dios, jamás pecará, nunca cometerá esos pecados que lo llevan al infierno. Esto es, no hará las obras de la carne. Le hago una pregunta, ¿por qué le es tan difícil creer? En esta iglesia se demuestra que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. No solo yo, sino también otros pastores de esta iglesia sanan a muchos de cáncer, hacen que los ciegos vuelvan a ver y sus oraciones de sanidad trascienden el tiempo y el espacio. Como en verdad creen y aman a Dios y viven conforme a su palabra, Dios les da su poder para que puedan sanar a innumerables almas y conducirlas a la salvación. Cada vez que realizan un servicio o campaña de sanidad orando con el pañuelo ungido, miles, decenas de miles o a veces cientos de miles de personas asisten y muchos son sanados. Tal vez se pregunte, ¿cómo es eso posible? Sin embargo, todo eso está escrito en la Biblia y hoy en día es una realidad. Querido público, la fe es el fundamento básico en la vida cristiana. Es creer que Dios está vivo, que su Hijo Jesús es nuestro Señor y Salvador, que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día como el Cristo. Es creer que Él ascendió al cielo y que vendrá otra vez. Es asimismo creer que existe un juicio final, una vida eterna y un cielo que está preparado para los hijos de Dios. Hermano, Usted vive en la luz porque quiere ir al cielo. Si no creyera en el infierno, continuaría viviendo en el pecado y la mentira. Viviría así porque no cree. Si realmente cree de corazón todo esto, cambiará su forma de vida. No depositará su esperanza en las cosas terrenales de este mundo, sino más bien en las cosas eternas del cielo. Y a fin de llegar a este hermoso cielo, deberá sin descanso Luchar y resistir el pecado al máximo. Creer es luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre, tal como está escrito en la carta a los hebreos. Por eso, tiene que dejar el pecado y toda forma de maldad tan pronto como sea posible. Entonces será un verdadero hijo de Dios. Pondrá en práctica cada palabra de Dios escrita en la Biblia y eso lo transformará. Y mientras más cambie, más fuerte se hará su fe. Y mientras más fuerte sea su fe, mayor será su capacidad de obedecer la palabra y de actuar en fe. Ahora bien, si su fe está creciendo y se está haciendo cada vez más fuerte, le pregunto, ¿está usted mostrando el mismo crecimiento en sus obras y en su obediencia de acuerdo a su nivel de fe? Si se mide por cada categoría de los siete espíritus, pregúntese, ¿cuánto ha crecido su fe en comparación al año pasado o a hace cinco o diez años? Si midiera en una escala de fe sus hechos o acciones antes y ahora, le pregunto, ¿en qué porcentaje ha crecido su fe? Hermanos y estimado público, en la clasificación de los siete espíritus, la fe ocupa la primera categoría debido a que todas las demás otras cualidades se determinan según el nivel de fe. En otras palabras, dependiendo del nivel de fe de cada uno, Dios aplica las diferentes medidas de los siete espíritus. Por ejemplo, si la misma norma se aplicara tanto a alguien que tiene el nivel de fe de un niño como a otro que tiene la fe de un adulto, entonces, le resultaría muy difícil para el primero recibir respuesta a su oración y, por otra parte, sería demasiado fácil para el otro. Entonces, el que tiene la fe de un niño se daría por vencido muy pronto en su crecimiento espiritual. Por el contrario, el de mayor nivel de fe no se esforzaría más por llegar a un mayor nivel del espíritu. Por eso, el Dios de justicia emplea diferentes normas para que la medida de los siete espíritus esté en función del nivel de fe de cada persona. Dios, en primer lugar, mide el nivel de su fe a través de los siete espíritus y luego aplica diferentes normas en los demás ámbitos de acuerdo a esa medida de fe. Sin embargo, a pesar que la medida de fe sea la misma, si se trata de una petición, o de un problema grande, con toda seguridad deberá mostrar un mayor nivel de fe. Jamás deberá estar satisfecho con la medida actual de su nivel de fe. Es necesario que muestre acciones que vayan más allá de su nivel de fe. Solo entonces recibirá respuesta a sus problemas más serios y a través de este proceso su fe crecerá. Y pasará al siguiente nivel. En segundo lugar, los siete espíritus miden la oración. Deberá orar de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme a su corazón. Una pregunta. ¿Hace usted eso en las reuniones de oración de Daniel? Es decir, ora de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios. La oración que agrada a Dios debe ser. Primero, aquella que busca constantemente al Padre. Así como el Señor le dice que debe orar sin cesar, asimismo deberá hacer de la oración una disciplina diaria, es decir, practicarla todos los días. Solo aquellos que oran así estarán alertas y vigilantes todo el tiempo para no entrar en tentación, incluso si enfrentan algún problema o prueba, rápidamente recibirán la salida y superarán esa dificultad. Y como siempre están alertas y oran, no importa las pruebas y aflicciones que vengan, recibirán la salida, incluso si oran solo por poco tiempo. No obstante, si los que han dejado de orar tratan de superar alguna dificultad, les tomará mucho tiempo derribar el muro que han levantado entre Dios y ellos. Sin embargo, hay quienes oran solo esporádicamente, es decir, no lo hacen con regularidad, por lo que no están acostumbrados a seguir esta disciplina. Por cierto, dependiendo de la medida de fe, habrá quienes pueden recibir respuesta orando solo por poco tiempo, pero si usted desea tener fe, entonces no deberá dejar de orar y hacer de ello un estilo de vida. Y si ora con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, entonces sus oraciones y los deseos de su corazón le serán concedidos. No obstante, aquellos de entre ustedes que no oran con regularidad, sino que vienen de vez en cuando, a la oración de Daniel, les pido, por favor, no dejen de orar, aun cuando piensen que su petición pueda ser difícil de ser concedida. ¿Se imaginan lo maravilloso que sería si llegara a ser un hermano consagrado a la oración? Dios respondería todas sus peticiones. Volviendo al mensaje, otro punto referido a la oración. Es recomendable orar de rodillas. No solo los profetas, sino también Jesús se arrodillaban al orar. Es lógico entonces que usted también lo haga como signo de humildad ante Dios Padre para pedirle aquello que es imposible hacer al ser humano. Claro está, puede presentarse una situación en la que usted no puede arrodillarse. En ese caso, no lo haga. Sin embargo, orar de rodillas es muy bíblico y es más correcto ante Dios y debe orar no según su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos siervos de Dios guían a sus rebaños de acuerdo a su propia voluntad y criterio. No disciernen si es la voluntad o el corazón de Dios y del Señor, tan solo se empecinan en su idea y opinión. Usted no deberá orar según su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, cuando trata con miembros de la Iglesia, no deberá hacerlo de acuerdo a su criterio, opinión o idea, sino deberá hacerlo conforme al corazón del Señor. El corazón del Señor está lleno de amor, humildad y bondad. Usted deberá tratar a los demás hermanos con este tipo de corazón. Deberá llevarlos a aguas tranquilas y a pastos verdes. No deberá imponerles ninguna carga. Los hermanos escucharán y obedecerán a esta clase de líderes. Reitero, cuando ora, deberá de orar con el corazón del Señor y hacer que su oración sea acepta y agradable a los ojos de Dios. Tal como Jesús dijo en su oración de Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando expresó, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así también deberá orar, no para que se haga su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3, añade, Codiciáis y no tenéis, Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Escuche bien este pasaje. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios dice que le dará lo que desea. En Mateo, capítulo 7, versículo 7, nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Pero la Biblia también dice: No tenéis lo que decíais porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debe saber que orar con codicia no es la voluntad de Dios y esa oración no será contestada. Lo siguiente deberá clamar con fervor al orar. No digo que debe gritar, sino clamar de todo corazón. La Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 44, menciona, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la clase de oración que será respondida, tal como cita Génesis capítulo 3, versículo 17, cuando menciona: Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A continuación, deberá orar desde lo más profundo de su corazón. Es porque Dios mire el corazón y no la apariencia exterior. En cuanto a la oración,. Lo importante no es cómo se ve usted cuando ora, sino la intensidad de su oración. Esto es, si ora con todo su corazón. Ahora bien, no importa, repito, lo fervientemente que usted aparente orar, es decir, lo alto que clame, todo eso será inútil si no lo hace de todo corazón. Al orar con fervor, desde el fondo de su corazón, sus labios se abrirán automáticamente. Clamará lleno del Espíritu Santo. Por eso, si ora de todo corazón, orará a sí mismo con fervor. Y además, hay que orar con fe y amor. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7 señala, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Les comparto algo. Cuando alguien viene para que ore por él, le pregunto si viene con fe. Muchos me piden que ore por ellos, sin embargo, son pocos los que vienen con fe. Me apena esto. Me siento mal por aquellos que no vienen con fe. Solo se me acercan porque han oído que el poder de sanidad de Dios obra a través de mi oración. En el fondo piensan que si no funciona la oración, todavía les queda la opción de ir al hospital. O después que han ido al hospital y han probado todo tipo de medicina, pero como nada ha funcionado, vienen para que ore por ellos, como si yo fuera el último salvavidas a quien deben aferrarse porque se están ahogando. Le pregunto, ¿no cree que Dios obraría de manera portentosa si viniera a mí en primer lugar con una fe inquebrantable, dependiendo solo de su Padre Celestial? Pero son pocos los que vienen con verdadera fe. Ustedes han sido testigos que incluso los que se encontraban a un paso de la muerte han vuelto a la vida. Algunos sufrían de apendicitis aguda, pero esperaron soportando ese terrible dolor hasta que pudiera orar por ellos y al hacerlo fueron sanados. Todos ustedes lo han visto. Me pregunto, ¿cómo no obraría Dios si viene a él con toda confianza y fe, sin dudar? En lugar de depender del mundo, si muestra su fe dependiendo solo de Dios acaso dios no obraría en usted claro que sí lo haría ahora bien si cuando ora duda si va a recibir la respuesta o no su oración no será concedida debe creer que el dios vivo con toda seguridad le responderá y deberá orar al padre con amor los siete espíritus miden la fe y también el amor cuando ora si no lo hace con fe y amor su oración no será aroma grato y agradable a Dios. Del mismo modo, cuando los siete Espíritus miden un aspecto como la oración, no sólo comprobarán si ora o no, evaluarán también en forma precisa si su oración es conforme al corazón de Dios y la evaluarán por completo. En la próxima prédica veremos los demás parámetros de medida de los siete Espíritus, es decir, el gozo, guardar los mandamientos, la fidelidad y el amor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, hoy les he mencionado dos de las siete normas o parámetros de medida de los siete espíritus. Estos son la fe y la oración. En la próxima prédica continuaré con los demás. No obstante, debe saber que hay que tener fe para orar para estar gozoso, para estar agradecido, para obedecer los mandamientos, para ser fiel y para tener amor puro. Las normas de medida de los siete espíritus no son independientes las unas de las otras, más bien están estrechamente relacionadas entre sí. En la medida en que se complementan, cumplirán recíprocamente las condiciones establecidas. Por ello, siempre les pido que oren fervientemente con fe. Así, en forma natural, el gozo y el agradecimiento brotarán de lo profundo de su corazón y podrán obedecer los mandamientos y la palabra de Dios con alegría y gratitud. Y de forma natural, será fiel al reino de Dios. No lo hará a regañadientes si no lo hará porque ama a Dios y a las almas. Es mi anhelo que entiendan esto y puedan cumplir las condiciones que los siete espíritus miden para que así todas sus oraciones sean respondidas. Oro en el nombre de Jesucristo para que, hasta que el Señor regrese, día a día cumplan con los parámetros de medida de los siete espíritus y así vivan una vida cristiana plena de respuestas hasta que nos encontremos en el cielo con nuestro buen Padre Celestial. Ahora... Oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria. Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos. Y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división. Fuera, Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalecelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege todo a todo todos tus hijos. Y en sus hogares, trabajos y negocios, con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh, <laughs>